No, sí tiene. ¿Me falta? Ah, sí. Ya la voy a mandar, pero le voy a quitar el audio. Amigos aficionados al fútbol americano, nos encontramos en el campo de Centinelas ya preparándonos para iniciar con el primer cuarto del encuentro de esta categoría infantil A entre el equipo de los Centinelas que reciben a la escuadra de los Bulldogs. En el campo ya tenemos a los capitanes. Entre la escuadra de Centinelas se encuentra el número 24, González. También con el número 57 está Yael. Con el número 25 se encuentra Santiago. Con el número 62 está Santiago Ruiz. Y en el campo ya se lanzó la moneda y en unos momentos más estaremos preparados para iniciar con este primer cuarto del encuentro. El equipo de Centinelas ha ganado el volado. Ellos deciden reservarse para la siguiente mitad. Y con esto finaliza la ceremonia de capitanes, entre los cuales también se encuentra por parte de la escuadra de los Bulldogs, o se encontraba, número 58, Said Gómez. Con este saludo ya está finalizando la ceremonia y nos vamos de lleno a las actividades del primer periodo. Luego ya el pateador toma ese ovoide. Número 7 será el encargado de llevar esta patada. Rodrigo Ánimas ya está dando la indicación. Vendrá con ese listos derecha, listos izquierda, después de ese silbatazo de los oficiales. El grito de guerra de los pateadores hace presente a ese número 7. Es una patada corta que está tomando de bote el regresador de Bulldogs, aguantando el primer contacto, pero llega a la triple cobertura ya del equipo Guinda sobre este regresador de la escuadra blanca. Es Briseño el que estará dejando a la ofensiva visitante con una primera oportunidad. Y así ya estamos iniciando las hostilidades de esta cuarta semana de la temporada regular aquí en el campo de los Centinelas de Sedena, viendo a la formación a los de Balbuena, colocando al quarterback de mano. En esta ocasión es el número 12, Rodrigo, el que lleva los controles. Hay corredores en el backfield, jugada que viene personal del mariscal de cambio de campo, cambiando de dirección para encontrar rápidamente a esa presión defensiva del equipo de Sedena. Número 52. Número 62. El primero que llega a hacer ese contacto es Ruiz, para dejar a esta segunda oportunidad con 7 yardas por avanzar todavía. A Mendoza, entre estos linieros de la escuadra blanca. A
Hay gemelos por el lado derecho para Islas, que mantiene los controles. Hace la entrega con el corredor, que apenas alcanzando a encontrar ese camino para regresar a la línea de scrimmage. Abraza bien el ovoide, dejando al equipo blanco con una tercera oportunidad en el dado. Ahí está regresando esta ofensiva blanca, mandando una nueva formación, colocándose Islas de escopeta. Priates por el lado derecho para este equipo de Balbuena, que ya está poniendo esa bola en movimiento, buscando la jugada larga. El pase a la esquina es interceptado, se lo lleva la defensa con la devolución. Cárdenas está escapando, cruza la 10, la 5 y se mete a las diagonales, pero hay un castigo en el terreno de juego, así que todavía no podemos poner esta anotación en favor de la escuadra de los Centinelas, aunque esta jugada estará dejando esa posibilidad. Veamos qué dicen los oficiales respecto a ese castigo. Estarán dando el veredicto de lo que estará marcándose en el terreno de juego. Por lo pronto ya regresaron el ovoide. Y dice el de gorra blanca que hay un foul personal en contra del equipo de Sedena. Rudeza innecesaria en contra del pasador, lo que le están marcando. Y eso afecta a esa jugada que ya le estaba dando los primeros puntos al equipo local. Ahí está nuevamente el castigo en contra del equipo Guinda. Estará dejando la primera oportunidad para la escuadra visitante. Rápido, los Bulldogs están colocándose en la reunión, porque la cadena y el dado ya se están moviendo para colocarlos con una primera oportunidad. Aunque la cadena no se está moviendo, nada más el dado están colocando los rayados. Ahora sí, tenemos que esperar a que los encargados de estas cadenas pongan en su lugar ambas marcas para que salga la primera oportunidad. Cambia de mano Islas con un corredor en el backfield. Con él sale el acarreo por los huecos del lado derecho, esos huecos externos que está conteniendo rápido la defensa del equipo de los Centinelas. Otra vez ahí Cárdenas participando en la jugada defensiva. También se encontraba el número 50, Sebastián, para colocar solamente una yarda de ganancia en favor de la escuadra visitante. Hay segunda y 9 para la escuadra blanca. En la 41 se encuentra el equipo de Balbuena. Entregan con el corredor, pierde la bola, pero esa bola todavía no tiene dueño. Va a ser entrega para la escuadra de Centinelas. Alcanzó a recuperar el equipo Guinda para que con esto la escuadra de los Bulldogs esté entregando esta ofensiva para la escuadra local. Rompe a la formación ya el equipo de Sedena, mandando gemelos por ambos lados. Se coloca de escopeta el mariscal de campo. Un solo corredor lo acompaña en el backfield. El conteo es largo por parte de la escuadra local. Mandan hombre en movimiento. Van a jugar por la vía terrestre. Es el número 10 de los Centinelas, Alejandro, el que trata de buscar la esquina. La encuentra y está consiguiendo tal vez esas 10 yardas de ganancia. Llegando rápido la presión del perímetro. Entre ellos número 22, Casiel, para dejar finalizada esa jugada. También estaba llegando el número 58 de la visita, Gómez, para colocar al equipo de Sedena con otras 4 oportunidades. Para que el equipo de Sedena ponga esa bola en movimiento, está el mariscal de campo preparándose de escopeta. Van a jugar por aire. Número 8 suelta el envío, el pase flotado es completo, se está escapando, es el número 7, Rodrigo, el que se va a quedar con ese touchdown. Pero otra vez hay pañuelos en el terreno de juego. Tendremos que esperar de nuevo porque las infracciones estarán borrando nuevamente para el equipo de Sedena esos 6 puntos. Esperemos solamente a que los oficiales den la indicación de lo que estará pasando con esta jugada. Ahí está el referee del encuentro dando la indicación. Son 2 castigos. El primero es un retraso de juego, dice el oficial. El segundo es un sujetando, al parecer en contra de Sedena.
estos dos castigos. De todos modos, le estarán quitando esos puntos en el marcador. Ay, perdón. Esas infracciones en el terreno de juego. Un poco más de 15 yardas por avanzar. Aquí viene el equipo de Sedena buscando esa jugada larga, pero el pase es incompleto, aunque hay contactos sobre el número 7, sobre Rodrigo, y veamos que nos van a marcar los Rayados. En esa zona estaba Islas. Interferencia de pase lo que está marcando el equipo de los oficiales. La escuadra de Bulldogs. Hay gemelos por el lado derecho. Coreback pone la bola en manos del corredor. Acelera este jugador de Sedena, encontrando el espacio número 22. Y va a ser encontrado también por el mismo número 22, pero de Bulldogs. Diego Rodrigo es el que se escapa con esta gran jugada por parte del equipo Guinda. Y el que se encarga de hacer la detención es Briseño. Este jugador de los Bulldogs, que deja la primera oportunidad para el equipo local. Les da otras de los Bulldogs. La escopeta se queda el coreback a jugar por la vía terrestre personal del número 8. Allá va Samuel rompiendo contactos con ese corte hacia afuera. Se va a escapar. Ahora sí no hay pañuelos, no hay nada. Y los Centinelas están consiguiendo esos puntos en el marcador, rompiendo en la tercera vez. Ahora sí el cero en este campo del campo militar número 1. Vemos nuevamente esa ofensiva, va por los dos puntos en el terreno de juego. Ya la bola está en movimiento, vuelan los pañuelos. El mariscal de campo no encuentra receptor, finalmente se desmarca uno de ellos, pero la defensa en el perímetro logra elevar los brazos, aunque veamos qué marcan los Rayados con ese castigo. Y ahí está el oficial dando un shift ilegal en contra del equipo de Centinelas. El castigo es declinado, obviamente, y con esto la escuadra de Centinelas estará quedando solamente con los 6 puntos de la anotación. Para realizar esa patada, le pone potencia a esa entrega, una patada que ya tomó de bote. Este regresador de Bulldogs se deja ir con todo sobre el primer contacto del número 72 de la escuadra Guinda, para dejar de esta manera un excelente regreso para el equipo blanco. Fue García, número 72 de la escuadra de Centinelas, el que llega a hacer ese primer contacto defensivo para dejar al equipo de los Bulldogs con una primera oportunidad. Ahí en la yarda 43 de su propio territorio. Él es Briseño colocándose en el terreno de juego, pero antes un castigo. Otro retraso de juego en contra de la escuadra de Balbuena. Con eso van a tener que retroceder yardas, colocándose ahora con primera oportunidad y 15 por avanzar. Los oficiales todavía no dan tiempo dentro para que la bola se ponga en movimiento, pero ya ambas escuadras están colocadas en su lugar. Así se queda de mano el coreback de la escuadra de Balbuena. Es Islas el que ya entregó la bola, pero en esa entrega pierde el balón y parece que otra vez la recupera el equipo de Centinelas. Veamos qué dicen los Rayados. Efectivamente es bola para la escuadra local. Otro regalo más que le deja el equipo de los Bulldogs a la escuadra de Sedena. Salgado, número 74. El coreback está colocado en el backfield. Ánimas, número 7, el que lleva los controles. A jugar por el lado derecho. Encuentra receptor, pero no está desmarcado en las profundidades al que tenía asignada esta jugada. Aprovecha esto la defensa de los Bulldogs para hacer la detención con Said, número 58, uno de los primeros que llega a hacer esos contactos sobre el mariscal de campo de los Centinelas. Así Ánimas estará dejando una segunda oportunidad
con todavía 9 yardas por avanzar. Izquierda abierto como gemelo, un solo corredor acompañando a Ánimas en el backfield. Nuevamente con jugador en movimiento, atacando por la vía terrestre. Es Alejandro, número 10, el que trata de meterse en el hueco, pero ese contacto del número 58 de Said Gómez lo está deteniendo, aunque hay un castigo en la jugada. Una infracción que, veamos a quién le va a afectar. Dice el referee del encuentro que este castigo es en contra del equipo de Centinelas, un sujetando que los va a echar para atrás 10 yardas. Estarán repitiendo la oportunidad. Ahora con 19 yardas por avanzar. Rápido colocándose la ofensiva Guinda en el terreno de juego. Ánimas pone la bola en movimiento, busca por el lado derecho. No encuentra receptor, finalmente llega la presión, suelta el envío flotado, pase que es incompleto. Le pegó en las manos a González, el número 24 de la escuadra Guinda. Trató de quedarse con esa bola este chaparrito, pero no puede controlarla con el bote. Así se queda la segunda oportunidad sin esa ganancia para el equipo Guinda. Y ahí están ya los Centinelas con tercera oportunidad. Mantienen misma formación con doble gemelo. Rodrigo va a poner la bola en movimiento, busca por el lado derecho, se quita el primer contacto, acelera, se la va a llevar personal. El abrazo del número 72 de los Bulldogs, de Andrés Mendoza, lo va a detener antes de conseguir la primera oportunidad. Lo deja recuperar 10 yardas, las que se han perdido con el castigo, para colocar este dado ya con el último down. Y sí, efectivamente se está quedando. Misma formación para la ofensiva. Vemos a Charbel, número 11, acompañando a su mariscal de campo en el backfield. Nuevamente en movimiento, jugador por parte de la escuadra de los Centinelas. Es una doble reversible. A meterle velocidad, Diego Rodrigo se está escapando para cruzar la 25. No, lo alcanzó en esa persecución Alan Santiago, número 8 de la escuadra de los Bulldogs. Y con esta jugada, la escuadra Guinda y Dorada estará entregando la ofensiva para el equipo de Balbuena. Y también con esta jugada está finalizando ya el primer cuarto del encuentro, con el marcador que está favoreciendo hasta el momento al equipo de los Centinelas en esta, la cuarta semana de temporada regular en las infantiles de ONEFA 2023. Preparados, listos para este segundo cuarto del encuentro, pero los Bulldogs lo inauguran con este tiempo fuera. Y aprovechando este tiempo fuera, vámonos con esta ofensiva que lleva el equipo de los Bulldogs. La defensa de Centinelas ya se prepara para ir a presionar a este mariscal de campo que se encuentra de mano, número 12. Rodrigo Islas pone la bola en movimiento, es el número 20 de Bulldogs. Ricardo Cordero, el que va a ser detenido de inmediato por la defensa, es el número 10 de los Centinelas. Alejandro Eslava, el que se queda con ese contacto y va a echar hacia atrás a la escuadra de los Bulldogs, colocándolos con segunda y largo. Y en el campo ya tenemos nuevamente a la escuadra de los Bulldogs de regreso con esta ofensiva, mandando un solo receptor abierto por el lado izquierdo, quedándose el número 2 en los controles. Islas, esa carrera que sale atacando directo a la línea defensiva de los Centinelas. Están recuperando tal vez 3 yardas de las que se habían perdido en la jugada anterior. Con esto el daño. Ya hay tercera oportunidad lista para el equipo de Balbuena. Así se queda Islas en los controles de mano con un solo corredor en el backfield. Viene la resbalada, número 20, ya no tiene nada que hacer porque la defensa le cayó encima. Es Acosta, número 54, el que se queda con ese contacto sobre Ricardo Cordero para colocar la cuarta oportunidad y el despeje plausible en contra del equipo de los Bulldogs de Balbuena, que ya están preparando la entrega. Ahí lo vemos colocado en el backfield. Un regresador por parte del equipo de Centinelas. La patada tiene altura, pero está un poco corta esa entrega. La deja botar el número 8 de los Centinelas. Así Samuel estará dejando a esta ofensiva Guinda en territorio
Ve los Bulldogs muy cerca de la yarda 40, en donde se estará colocando la primera oportunidad para los locales. Ingresando con la ofensiva Beltrán, número 25 del equipo Guinda, y entre esta defensa de los Bulldogs tenemos a Alexander Vázquez, número 11. También se encuentra número 51, Ian Meléndez, dejando ya la primera oportunidad para la escuadra de los Centinelas. Hay cambio de mariscal de campo, hacen la entrega rápido con Alejandro, número 10, que se está escapando por el centro. Con ese corte se llevan las espuelas a la defensa y se va a meter a las diagonales. Hay touchdown para los Centinelas, que ya tienen 2 de ventaja. Y con esto están colocando ya 12 puntos en el marcador. Excelente la escapada de la escuadra local. Y ahí están ya los Centinelas. Se la van a jugar por 2 puntos. En esta ocasión el que lleva los controles es Santiago Beltrán, número 25. El conteo termina y aquí viene el pase al centro. Ese rápido. Ese pase que iba buscando las manos de Samuel, número 8, pero no logró llegar a la cita con el ovoide. La cobertura del perímetro de los Bulldogs hace efecto. Ahí veíamos nuevamente a Cordero, este número 20 de la escuadra de Balbuena. Entre este equipo especial, en donde también está David Chirino, número 59. Viene con ese listos derecha, listos izquierda, ánimas, preparándose para hacer la entrega. Le imprime velocidad y potencia a la patada. Una entrega que se carga del lado derecho. La toma de bote pronto. Este regresador es Casiel Briseño, el que va a regresar solamente hasta la yarda 40, en donde el número 72, Gael, logra llegar a hacer ese contacto para dejar al equipo de Balbuena con primera oportunidad. Desde ahí la ofensiva blanca regresa al emparrillado. Y ya está preparada en el terreno de juego la ofensiva del equipo blanco, con Rodrigo Islas Fernández en los controles. Un solo receptor abierto por el lado izquierdo para esta ofensiva blanca. Juegan por la vía terrestre, atacan directo a la línea, pero es rebotado el corredor, este número 11, Alexander Velázquez, número 32 de los Centinelas. Emanuel, el que llega a hacer ese contacto oportuno para dejar en el máximo recorrido solamente una yarda de ganancia. Hasta el momento la escuadra de los Bulldogs ya está colocándose en el terreno de juego. Quarterback de mano a jugar nuevamente por la vía terrestre. En esta ocasión es el número 22 de los Bulldogs el que sale rebotado por la defensa. A Briseño no lo dejan pasar estos linieros defensivos de Centinelas para colocarlo ya con una tercera oportunidad. Rojo y blanco. Ya hay tercera oportunidad en el dado. Y esta tercera oportunidad estará dejando a la escuadra de los Bulldogs ya con la bola en movimiento. Ese avance los está llevando a cruzar solamente media yarda. Pero ya están mandando esa formación de despeje, colocando en esta ocasión a la ofensiva de los Bulldogs en el terreno de juego. Número 12, suelta el envío, el pase completo, acelera Cordero, se lleva la defensa, cruza la 30, la 25, y finalmente en esa zona profunda Samuel logra hacer la detención. Jugada grande para la escuadra del equipo de Balbuena. Estará llevando a esta ofensiva blanca ya a meterse a una zona peligrosa para la defensa de la escuadra de los Centinelas. Ahí veíamos nuevamente la... Se queda de mano Rodrigo Islas en el terreno de juego, manteniéndose un solo receptor abierto por la parte derecha de esta ofensiva blanca. Van con él, suelta el envío, el pase profundo, completo, estaba solo el receptor. Se escapa y es Maximiliano el que se queda con esa anotación para la escuadra de los Bulldogs, que con esto están poniendo los primeros puntos en el marcador. Intento de conversión. Se está colocando de escopeta el quarterback de los Bulldogs, número 12,
Es acompañado por un solo corredor, se la va a jugar por el lado derecho, busca receptor, no encuentra espacio, finalmente se desmarca uno de las profundidades, pero no logra hacer contacto con él. Además, hay un castigo en el terreno de juego en contra de los Bulldogs. Con esto se estará quedando solamente el touchdown en favor de la escuadra de Valbuena. El castigo obviamente fue declinado porque fue en contra de la escuadra de los Bulldogs. Así se estará manteniendo el marcador parcial con 12 puntos para los Centinelas, 6 para la escuadra rojiblanca, que ahora tendrá que mandar a los equipos especiales. 51. Ingresando al terreno de juego ya el último miembro de este equipo especial de la escuadra blanca, número 52, Said García. Viene con el listos derecha, listos izquierda. Es una patada que se carga del lado izquierdo. Una patada corta que está recuperando la escuadra de los Bulldogs. La sorpresa le funcionó al equipo de Valbuena. Y es Santiago Sánchez el que está recuperando el ovoide para dejar a la escuadra de los Centinelas de nueva cuenta con la defensiva. Hay un receptor abierto por el lado izquierdo. Es Maximiliano el que ya tiene su primera anotación de este encuentro. Islas colocado de mano, se la juegan por la vía terrestre. En esta directa están consiguiendo poco más de 4 yardas. Tal vez las 5 en el máximo avance por donde van caminando los oficiales. Colocando la segunda oportunidad con media distancia solamente por avanzar para la escuadra visitante. Islas manteniéndose de mano. Con el receptor abierto del lado izquierdo y de ese lado se está cargando misma formación para el equipo blanco y rojo. El conteo le da paso a esta jugada aérea, el pase profundo, busca las manos del número 18, pero hay un contacto previo del córner de los Centinelas. Le van a marcar una infracción a Gabriel. Dicen los oficiales que el equipo de Bulldogs tendrá la primera oportunidad en automático. La interferencia de pase es oficial, primera oportunidad para el equipo de Valbuena. Nuevamente la marca de los Rayados, dejando ya esas 4 oportunidades para el equipo rojo y blanco, que va a tener que esperar porque ya restan solamente 2 minutos de juego en este primer medio. Estamos a nada de irnos al descanso con el marcador que está favoreciendo a la escuadra de los Centinelas en este cuarto juego de temporada regular. Islas nuevamente prepara la jugada directa por el centro, pero en esta ocasión la defensa cierra muy bien el espacio. No dejan pasar al equipo de Valbuena. Y ahora los que están quemando tiempo fuera son los Centinelas. Es un tiempo fuera corto. Ellos quieren tener una serie ofensiva más antes de irnos al descanso. Mandando al número 18, a Maximiliano, nuevamente como único receptor. Menos de 10 segundos en el reloj de disparo para Islas y compañía. Juegan ese pase Hitch por el lado izquierdo. Cambia de dirección. Le mete velocidad Maximiliano, pero es más rápida la defensa de los Centinelas. Lo detienen atrás en ese intento de escapada. El encargado de realizar el contacto es ya el número 57 de la escuadra guinda y dorada, para dejar una segunda con pérdida de yardas. Colocándose de inmediato la defensa de los Centinelas en el terreno de juego. Y a nada de que les marcaran un castigo, llega la presión sobre el mariscal de campo. Le batearon esa bola. Número 32 de Centinelas, Said Emanuel Cruz, el que estaba llegando a hacer esa presión sobre el jugador de los Bulldogs. Y es que ya tienen la cuarta oportunidad preparada. Todavía van por más de 15 yardas en este último down. Islas pone la bola en manos del corredor, busca por el lado izquierdo, número 22, se encuentra de inmediato esa presión defensiva. Y a Casiel lo estarán deteniendo en ese contacto de inmediato, para dejar a la ofensiva de los Centinelas de regreso en el terreno de juego. En esta jornada dominical, que está recibiendo las últimas indicaciones desde la banca, van a mandar gemelos por el lado derecho de esta ofensiva guinda. Solo receptor abierto por la zona contraria. Ánimas tiene tiempo, suelta el envío, va profundo, el pase dirigido
hacia Samuel, que no va a poder quedarse con el ovoide. Número 5 de Bulldogs. Axel es el que levanta la mano por parte de esta defensa, evitando esa jugada larga. Hay segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar para Ánimas y compañía. Se mantiene a los tres receptores en la formación, un solo corredor preparado en el backfield. El conteo finaliza, hace la entrega con el corredor. Allá va Alejandro buscando esa cortina de bloqueos con ese giro. Se está llevando a la defensa de los Bulldogs. Y parece que sí le va a alcanzar para conseguir la primera oportunidad. Con el número 71, Maximiliano Leonardo, el que llega a hacer ese primer contacto defensivo sobre el jugador de Centinelas. Para dejar a esta ofensiva guinda, ahora con los controles de Samuel, número 8. Van a mandar gemelos por el lado derecho a jugar Centinelas. Pierde la bola Samuel, tiene que levantarla, trata de salir corriendo por esta jugada rota. Ataca la zona izquierda, se le escapa la defensa de los Bulldogs y se va a quedar a una yarda de poder conseguir esa primera oportunidad. Reaccionó en esa zona el número 71, Maximiliano Leonardo Garrido. Y dicen los oficiales que ya no hay más. Finaliza con esta jugada el primer medio. Vámonos al descanso con esta victoria parcial que tiene el equipo de Centinelas. Con 12 puntos, 6 hasta el momento para el equipo de Bulldogs en este último juego de la jornada dominical aquí en el campo de Sedena, casa de los Centinelas. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en el campo de los Centinelas, preparados para este segundo medio. Aquí viene ya el regreso por parte de la escuadra de Sedena, número 8, buscando esos huecos, encontrando los bloqueos, está escapando hasta la yarda 35 del otro lado. Así se van a quedar los Centinelas con una primera oportunidad de Samuel, el que llevó esa bola por parte de la escuadra de Sedena para colocarse con una primera oportunidad ya en el emparrillado. Hemos colocado de escopeta al mariscal de campo con receptores abiertos por ambos lados. A mover las piernas, viene el corredor de los Centinelas, le mete velocidad. Alejandro se está escapando, ya cruzó la 20, la 15, la 10, la 5. Touchdown para la escuadra de los Centinelas, que está poniendo ya 3 anotaciones de diferencia. Y con esto está dejando en un dilema al equipo de Balbuena. Y Ada, cuando en el terreno de juego ya tenemos al equipo especial para este intento de conversión. Colocado de escopeta el mariscal de campo, jugada que viene nuevamente con Alejandro, pero en esta ocasión la defensa llega rápido a hacer ese primer contacto, evitando que se pueda escapar el número 10 de los Centinelas, Luis Alejandro, para colocar solamente esos 18 puntos en el marcador de este tercer periodo. Y salió un jugador lastimado por parte del equipo de Sedena. Ya están las asistencias médicas con él. Esperemos no tenga ninguna lesión de gravedad y se pueda reincorporar a las actividades de esta, la cuarta semana de temporada regular. Luis Alejandro fue el jugador lesionado por parte de la escuadra guinda y dorada, que ya está con los últimos ajustes por parte del servicio médico, las últimas revisiones. Por fortuna se levanta por su propio pie, un poco lastimado, pero como dice la porra, lastimado pero no vencido. Este número 10 de los Centinelas estará nuevamente colocándose equipos especiales preparados para este kickoff. Viene ese listos derecha, listos izquierda de Ánimas, número 7, poniéndole potencia a la patada, entrega que se carga del lado derecho. Busca el regresador, es Ricardo Cordero, el que está tomando la bola desde la yarda 18. Y ahí llega rápido la cobertura del equipo especial, aunque con ese giro hacia la banda, este jugador de Bulldogs logra conseguir un avance hasta la yarda 28, en donde se estará quedando ya la primera oportunidad para la escuadra de Balbuena. Ya rompiendo a la formación el equipo de Balbuena, colocándose con esa primera oportunidad. Y aquí vienen los Bulldogs
a mover las piernas y a conseguir una yarda de ganancia solamente con esta jugada directa, en donde el equipo rojiblanco estará dejando una segunda oportunidad ya en el dado. Saludos en el terreno. Antes vámonos con esta segunda oportunidad. Segunda para los Bulldogs. Islas recibiendo las últimas indicaciones, últimos ajustes desde la banca. Van por esas 9 yardas, cerrando la formación. El equipo de Balbuena, menos de 10 segundos, ya les marcan en el reloj de disparo. Pero a Bulldogs parece no importarle ese conteo que tiene menos de 5 segundos. Y ahí están nuevamente acarreando la bola en esta directa, buscando los huecos centrales, echando para atrás otro par de yardas a la defensa de los Centinelas. Y los Bulldogs ya están colocados con esta tercera. Tercera con un solo receptor abierto por el lado izquierdo. Rodrigo Islas nuevamente alargando la jugada, tratando de agarrar mal parada a esta defensiva de los Centinelas, que está mostrándole la carga al número 12 de los Bulldogs. Otra vez con menos de 5 segundos en el reloj de disparo, le van a sacar la jugada a la defensa de los Centinelas, que cierra otra vez el espacio, cediendo solamente otro par de yardas, ya colocando la cuarta oportunidad para el equipo blanco. Ahí en la defensiva llegando Guillermo Sebastián, número 50, a ese contacto directo sobre el mariscal de campo del equipo de los Bulldogs. Para que se juegue la cuarta oportunidad y los Centinelas se preparan para contener a este equipo rojiblanco. En el último down se la van a jugar. Isla se ve presionado y va a ser capturado atrás. Penetra como cuchillo en mantequilla este número 32, Said Emanuel, sobre la cabeza de este número 12 de los Bulldogs, para dejarlo con yardas negativas. Y de esta manera está mandando a la ofensiva de los Centinelas de regreso al terreno de juego. Ofensivo de los Centinelas, que ya deja la primera oportunidad para la ofensiva guinda, que mantiene a Ángel Santiago en los controles. Corredores Ceni en el backfield a jugar por la vía terrestre. Pierde la bola el mariscal de campo. No tiene dueño esa bola. Veamos qué dicen los rayados. No alcanzamos a apreciar quién se queda con el ovoide. Parece que es bola de Centinelas. No, es bola de los Bulldogs. Se levanta un jersey blanco con el ovoide. Y de esta manera la escuadra guinda va a tener que mandar de nueva cuenta a la defensiva. A su equipo. Ya en el campo tenemos la primera oportunidad para los Bulldogs. Colocado de escopeta, Isla se la va a jugar por el lado derecho. Busca receptor, encuentra uno desmarcado en las profundidades, pero el pase por poco es interceptado. A nada estuvo en esa zona el número 8, Samuel, de llevarse la bola. Y con esta jugada están dejando ya los oficiales finalizado este tercer cuarto del encuentro. Vámonos a la parte final con el marcador que sigue favoreciendo al equipo de los Centinelas en esta cuarta semana de temporada regular. Al número 25, Ángel Santiago, y la ofensiva de los Bulldogs, que ya tiene segunda oportunidad. El cornerback colocado de escopeta, Islas, viene con ese pase profundo, pero ya lo tiene la defensa. Le llega por el lado ciego el número 54 de los Centinelas, Leonardo Daniel, para dejar un estrago peligroso en contra de esta ofensiva blanca. Y vámonos. Vámonos con la Samuel, número 8. Islas, ya con la nueva estrategia de esta tercera oportunidad, mandando triates por el lado derecho. El pase hitch por esa misma zona, busca la zona profunda. Una doble jugada larga para ser culminado con el número 22. Allá va Briseño metiéndole velocidad, pero es un poco más rápido el perímetro de los Centinelas. Aceleró a fondo Samuel para dejar a este número 22 de los Bulldogs con una jugada larga, pero no con un touchdown. Y vámonos otra. La escuadra de los Bulldogs, que ya tienen el máximo avance en la yarda 25. De mano se queda Islas. Número 12 se la lleva personal, pero lo rebota la defensa después de haber cruzado la línea de scrimmage. Uno de los primeros contactos por parte de esta defensiva lo da el número 32, Said Emanuel, para dejar al equipo de los Bulldogs todavía con 9 yardas por avanzar. Colocado número 12, Rodrigo Islas en los controles.
Hay gemelos por la izquierda para esta ofensiva blanca. Un corredor en el backfield. Con él viene el engaño. Islas busca por el lado derecho. La defensa lo tiene. Hay bola perdida, ¿no? Alcanzó a lanzar esa mano hacia adelante antes de que Yael concretara ese proceso de detención, dejando al equipo de los Bulldogs con ese tremendo susto de la captura. Habrá pérdida de down, pero no pérdida de yardas para la escuadra de Balbuena. Pañuelo, van a tener que retroceder 5 yardas y de esta manera están deteniendo también el reloj. Y ahí está preparándose Islas, ahora colocado en el backfield, acompañado de Briseño, que está como escolta de este mariscal de campo. La defensa de los centinelas espera la jugada larga, el pase pantalla, viene por el lado derecho, se le cuelga la defensa a Briseño y va a ser detenido antes de regresar a la línea original de scrimmage. El encargado de hacer la detención es José Eduardo, este número 12 de la defensa guinda. Para al parecer estarán sacando la jugada ya en los últimos segundos también de esta última oportunidad. Se queda Islas de escopeta. Los gemelos por la parte baja de la pantalla. Busca Islas, la jugada larga, pierde esa posibilidad de avance. Marcan el pase incompleto los oficiales. Así el equipo de los Centinelas estará dejando ya la primera oportunidad para su ofensiva y estará mandando a descansar a este equipo rojiblanco. Ya tenemos esta primera oportunidad. Hay gemelos por ambos lados para el mariscal de campo, manteniendo los controles. Ahí número 25, Ángel Santiago. Llegó rápido la presión defensiva de este equipo de Balbuena, pero ya había colocado la rodilla en piso con esa bola perdida el mariscal de campo de los Centinelas. Un solo corredor acompañando a Ángel Santiago. Gemelos por ambos lados, juegan por la vía terrestre. Allá va Said Emanuel metiéndose por la zona central, rebotando a la defensa de los Bulldogs, tratando de zafarle la bola, pero aguerrido este número 32 de los Centinelas logra recuperar esas yardas perdidas en la jugada anterior. Una carga que le manda el equipo de los Bulldogs a este corredor de Centinelas, pero a base de puros riñones logra conseguir 7 yardas de ganancia. Y con la misma formación, van por 9 yardas solamente los locales, quedándose en el backfield Beltrán en los controles. Jugada de engaño, se la lleva Beltrán, acelera, tiene la vía libre por el centro, pero ese contacto oportuno de Maximiliano, número 18 de los Bulldogs, le quita la posibilidad de conseguir esa primera en el dado, aunque dejan cuarta con solamente 4 por avanzar. Y por lo pronto en el terreno de juego se mantiene la ofensiva. Es Ángel Santiago el que se queda con los controles. Con estos 4 receptores en la formación, ya los coaches haciendo los últimos ajustes para esta ofensiva guinda. Dejan un corredor en el backfield, con él viene la carrera por la zona central. Trata de encontrar esa grieta entre la línea defensiva de los Bulldogs, pero en esta ocasión Said no logra romper esa línea defensiva y estará dejando al equipo de Balbuena con una primera oportunidad de ahí en la yarda 35. Y ahí están los Bulldogs, ya con esta primera oportunidad. Islas viene con el pase hitch por el lado derecho. Busca a la banda este número 18. Allá va Maximiliano tratando de romper el contacto, pero es bien esperado por el perímetro de la escuadra local para dejarlo detrás de la línea de scrimmage. En esta ocasión es el número 24, González, el que se queda con esa detención. Y aquí vienen los de Balbuena colocándose con 3 receptores por el lado derecho. Islas está de mano. Hay un solo receptor abierto por la parte baja de la pantalla. Buscan por la zona central. Ya se estaba escapando el mariscal de campo, pero la secundaria reacciona bien. Número 52. Número 62, corrección, de los Centinelas, Ruiz, el que se encarga de hacer esa detención para dejar la tercera oportunidad con todavía 6 yardas por avanzar. Ya con una tercera oportunidad. Preparados los Centinelas, van por la cabeza de Islas. El pase hitch que es incompleto. Se estará quedando ya la tercera oportunidad.
Es cuarta oportunidad ya para el equipo de Valbuena, con 9 yardas todavía por avanzar. Islas busca la jugada larga, ya encontró receptor, va a la esquina, el pase es incompleto. Reacciona bien el perímetro. Número 7 de los Centinelas, el que llega a la cita con este receptor, Ánimas, por parte de la escuadra de los Centinelas, cuando ya marcan los últimos 2 minutos de este último cuarto. Asegurar mínimo un 1 y 10. Y ahí están ya los de Sedena, ahora con los controles de Samuel, número 8. Acompañado por un solo receptor en el backfield. Un receptor abierto por la zona izquierda para esta escuadra de Sedena. La defensa de los Bulldogs a tratar de cerrar el espacio. Ahí está Samuel encontrando receptor, pero el pase se le va de las manos a Ánimas. Ya estaba con la cita puesta y servida cerca del medio campo, pero no logra quedarse con el ovoide de este número 7 de Centinelas. Así se va a quedar la segunda oportunidad. Está manteniendo a los gemelos por la parte baja de la pantalla. Samuel con el conteo largo y problemas con esa entrega de balón. Tiene que salir por piernas el mariscal de campo. Allá va buscando la bola, pierde en ese contacto el ovoide, que va a ser recuperado por el equipo de Valbuena. Otro regalo que se le queda al equipo visitante en esta ocasión es el número 59. Yamal el que recupera el ovoide y deja al equipo de Centinelas ahora con la defensa en el terreno de juego. Ya colocándose como centro, número 58, Said Gómez. Islas cierra un poco la formación mandando a 2 abiertos por el lado derecho. Cordero colocándose como corredor en el backfield. Islas se la va a jugar, ataca por el lado derecho, busca esa zona profunda. ¿Y a dónde va? Le dice la defensa. Doble cobertura sobre este número 12 de los Bulldogs, que nada más ve cómo le llegan los jerseys guindas para detenerlo detrás de la línea. Aumentar este marcador parcial. Ya tienen segunda oportunidad los Bulldogs. Formación cargada hacia el lado derecho. De ese lado salen 3 receptores. Islas tiene tiempo, suelta el envío. El pase rápido, pero es incompleto. Le pegó en las manos a Ponce, número 5 de la escuadra blanca, que deja escapar esa oportunidad y el dado tiene 3ra en este último cuarto. Islas cambia la estrategia, dejando un abierto por ambos lados. Acompañado en el backfield por Vázquez, número 11. Islas se planta, suelta el envío, el pase es completo, pero no le va a alcanzar para la primera oportunidad. La secundaria del equipo guinda reaccionando rapidísimo para evitar mayor ganancia por parte del equipo de los Bulldogs. En ese contacto defensivo estaba José Eduardo, número 12. La victoria se queda para el equipo de Sedena con un marcador final de 18 puntos para ellos, 6 para la escuadra de los Bulldogs. Y con estas imágenes, amigos, les agradecemos su preferencia. Estaremos de regreso con ustedes con más de este gran juego de esta categoría infantil A. La próxima semana, ya en la quinta de temporada regular, en las infantiles de ONEFA 2023, se despiden sus amigos de Cox Sports. Hasta la próxima.